La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Bienvenidos a la Santa Eucaristía hoy 17 de abril del 2020. El Señor condujo a su pueblo seguro mientras el mar cubría a sus enemigos. Aleluya. Resucitados con Cristo, busquemos los bienes de allá arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Le damos la bienvenida al Padre Miguel Villamizar, quien celebrará la Santa Eucaristía. Con Jesús al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa Felices Pascua, viernes de la octava de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad, por las intenciones de las personas que nos escuchan por Radio Natividad y también por los bienhechores de Radio Natividad, por los que vienen a Casa de Oración, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por el eterno descanso del Padre Steven, también de Lino Antonio García, en sus 8 años, y también por el alma de Iraima Josefina Viva, en sus 6 años de su partida. También por la salud mundial, por los médicos, las enfermeras, por los que ayudan, por todas las personas que ayudan a todos los enfermos. Y nos unimos a la oración de la Iglesia Universal. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo,
acepta, Señor, estos dones que te presentamos para que nos convierta en el cuerpo y la sangre de tu Hijo resucitado y transfórmanos a nosotros para que de las alegrías y trabajos de la tierra podamos elevarnos al deseo de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús, los aprehendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que le temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Tu palabra es como el fuego que quema mi boca. Aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ella un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tanto, no se rompió la red. Luego le dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabía que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Estamos en el viernes de la octava de Pascua. Y este viernes de la octava de Pascua nos habla de Jesús resucitado, de que estamos alegres porque Cristo no ha muerto, ha resucitado. Meditemos hoy en las palabras de Pedro de esta primera lectura que acabamos de escuchar sobre la mediación necesaria de Cristo para la salvación del hombre. Todos tenemos derecho de salvarnos, pero para buscar la salvación tenemos que trabajar en el reino de los cielos. El milagro que hemos visto hoy en esta primera lectura realizado le da ahora la oportunidad a Pedro de explicar el mensaje de salvación a todos los que se acercan por curiosidad a él. La curación del paralítico es un signo que Jesús quiere y puede hacer con todos aquellos que tienen fe en su resurrección. Jesús quiere también que todos caminemos, que seamos renovados por la fuerza de su Espíritu. Ha venido para traernos una vida nueva como la que ahora se manifiesta en el paralítico.
y ya no pide más limosna, ahora es integrado al grupo de los testigos de Cristo. Tú y yo somos llamados a manifestar como el paralítico que el nombre de Jesús tiene poder, que su amor lo tenemos todo. Y ese amor es grande y es una vida nueva, llena de paz y alegría. Como Pedro, debemos aprovechar toda oportunidad para que los demás crezcan acerca de este nombre poderoso que es capaz de transformar la vida de cada uno de nosotros. En el Evangelio de hoy vemos, seguimos con las apariciones de Cristo resucitado. Hoy dice el Evangelio que es la tercera vez que se le aparece después de la resurrección. A través de los siglos, el Señor también ha querido aparecerse a varias personas ejemplares. Tenemos a Margarita, María Lacoque, también a Santa Catalina de Siena, a San Francisco de Asís y también a la Santa Faustina. Estamos hablando de que también ellos se aparecieron, pero aquí las apariciones del Cristo resucitado son a las mujeres y a sus discípulos. ¿Qué nos aporta el texto de hoy que hemos escuchado? Es muy rico en significado este evangelio. Es una figura, aquí nos fijamos en pequeños detalles, porque Jesús le pregunta a ellos, a sus discípulos, muchachos, ¿tienen pescado? Y si ya sabían, ella sabía que no tenía, igual nos pregunta a nosotros, Él conoce muy bien cuáles son nuestros sentimientos, por eso es el porqué. También tenemos el ejemplo del paralítico de nacimiento, se acerca a la piscina y le pregunta a Jesús, ¿quiere quedar sano? Otra ocasión es donde Jesús le dice a un ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego responde, Señor, que vea es la respuesta, y esa respuesta es obvia, que quiere un ciego ver, que quiere un paralítico restablecerse, que quiere un pescador pescado. Y esto a lo largo, si esto lo hace Cristo, y Jesús hace la pregunta, porque nos conoce muy bien cuáles son nuestras necesidades. Jesús toma la relación de la conciencia de cada situación. La conciencia de nuestra necesidad nos prepara para recibir, para acoger y por consiguiente nos prepara para agradecer. Aquí es importante cuáles son las necesidades de todo. Necesitamos recibir, necesitamos ser acogidos y también agradecer. Ahí tiene la primera fase. Y una segunda fase de esta palabra es que Cristo quiere que nuestra voluntad también esté en movimiento. En Apocalipsis capítulo 3, 20, dice, estoy a la puerta y llamo. Es decir, hay que abrir la puerta. Cristo no viene a imponerse, a tocar la puerta, y tu voluntad tiene una parte. Cristo hace estas preguntas para que nosotros tomemos clara conciencia de nuestras necesidades. Por eso la vida nueva, cuya llave es Él solo la tiene. Por eso le pedimos a Jesús en esta octava de Pascua que se sigue manifestando y que queremos buscar la salvación y en especialmente acogernos a Él.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Vamos a hacer oración de los fieles. Jesucristo el Señor vive para siempre e intercede por nosotros ante el Padre. Digamos con confianza, te lo pedimos, Señor. Para que el Señor Jesús disipe todo miedo de su iglesia y le otorgue la valentía para predicar en todo el mundo la buena noticia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que ilumine a los gobernantes y los empuje a buscar siempre soluciones que lleven a la justicia y a la paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para los que buscan la luz de la fe, la encuentren en Jesús resucitado y en el testimonio de sus discípulos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos nosotros que celebramos con gozo la Pascua del Señor, seamos testigos de su presencia entre nosotros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía, en especialmente por la salud mundial, por las personas que asisten a los enfermos y por las personas que han muerto, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por los que nos escuchan por Radio Natividad, por esas intenciones que cada persona tiene. Pido por los presos, por los ancianatos y por aquellas personas que están desesperadas y afligidas, roguemos al Señor. Acoge, Padre, la oración que te presenta tu Hijo nuestro Señor, que vives y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Ante tu altar, hoy como hermano, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos para que nos los convierta en el cuerpo y la sangre de tu Hijo resucitado. Y transfórmanos a nosotros para que de las alegrías y trabajos de la tierra podamos elevarnos al deseo de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, himno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, himno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 hosana. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo
de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
puedo dar, Señor, que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo ofrecer si todo tú me lo das? ¿Qué te puedo dar, Señor, más que hacer tu voluntad que está en ti y tú eres mi Señor? ¿Qué te puedo dar, Señor, hayas dado tú? ¿Qué te puedo ofrecer si todo tú me lo das? ¿Qué te puedo dar, Señor, más que hacer tu voluntad que está en ti y tú eres mi Señor? Si estoy vivo es por alabanza, es para ti. Quiero trabajar por ti porque te amo. Lo que tengo te lo doy, multiplícalo, Señor. El que entrega todo por ti, la vida entera gana. Puedo dar, Señor, que no me hayas dado tú. ¿Qué te puedo ofrecer si todo tú me lo das? ¿Qué te puedo dar, Señor, más que hacer tu voluntad que está en ti y tú eres mi Señor? Si estoy oremos. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para las personas que nos escuchan por Radio Natividad, siguiendo la Santa Eucaristía, sabemos de que, aunque no pueden hacer la comunión sacramental, hacen la comunión espiritual, pero nos amanezcamos en silencio de adoración y en acción de gracia, permitiendo que tenéis entre nosotros en el corazón de Jesucristo, para que Él sane nuestras heridas, nuestras enfermedades y fortalezca también nuestras voluntades. Y pedirle que nos infunde con su sentimiento de orar y también pedirle su misericordia hacia todas las personas. Pues un momento de silencio, un momento de seguir en adoración con Jesús en la hostia consagrada, especialmente en estos días donde Él se nos manifiesta, se nos hace presente con su resurrección gloriosa. Y también seamos respetuosos con las indicaciones que las autoridades sanitarias nos indican para resguardar y garantizar
la salud de todo, por supuesto, con la ayuda de Cristo resucitado y María Santísima. Además, nos pueden seguir por las redes sociales, siguiendo nuestra programación a través del canal de YouTube, y también ahí encontrarán la Eucaristía, el Rosario y la demás programación de Radio Natividad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.